¿Sí? ¡En fila!
En los tiempos antiguos, se creó al guardián para proteger Ilefarn. Si llega el momento de desmantelar nuestro gran instrumento, tú serás agente de su destrucción. Acepta esta bendición de protección, que te guarde de las fuerzas de la oscuridad. Se ha completado la tercera parte del ritual. Cada parte del ritual te preparará para lo que está por venir. Nuestro enemigo adopta muchas formas, pero todas ellas son oscuras. Has de saber que cuando te rodeas con el poder que este ritual otorga, puedes protegerte de su alcance. Mantén cerca este escudo en los lugares oscuros por los que nos movemos. ¿Qué ordenas? Thank you.
a todos! ¡Oh, sí! Esto. Seguidme todos. Agarrad a alguien y vayámonos. Sí. ¡Seguidme todos!
El polvo del suelo se agita bajo tus pies. ¿Qué trae alguien de carne y hueso a este imperio de los espíritus? ¿Entonces ha regresado el guardián? Oí los murmullos, pero no les di crédito. Sus ecos son fuertes en este lugar, y el flujo y reflujo de las mareas de espíritus significan poco. Tal vez. El tiempo pasa y los nombres cambian. He existido más tiempo como espíritu que como elfo vivo. Y poco sé acerca del mundo, aparte de lo que cuentan mis libros. En otro tiempo fue un hombre, un héroe de Ilefor en días ya muy lejanos en el tiempo. Su vista era más aguda que la de la mayoría. Vio amenazas capaces de destruir todo lo que habíamos construido y sacrificó todo para que nuestro imperio pudiera vivir. Se convirtió en una criatura de magia y una extensión de la propia urdimbre. Nuestros enemigos, los hombres de Netheril, tenían miedo de enfrentarse a él, así que volvieron sus ojos hacia una presa más débil. Con el sacrificio del guardián se salvó Illefarm. Pensamos que la urdimbre era eterna, una fuente de vida infinita de la cual el guardián podía beber. Pero nos equivocamos. La urdimbre falló y el guardián se enfrentó a una elección: permitir su muerte y dejar indefensa a Illefarm, o extraer su vida de otra fuente. Por el bien de su gente, el guardián acudió a la gemela oscura de la urdimbre. Y por ello, se convirtió en una criatura sombría. La urdimbre sombría. Una fuente de magia que nos fue prohibida a los magos de Illefarm. Poco acerca de ella supe en vida, y algo más he averiguado con la muerte. La urdimbre sombría es la resaca oscura bajo el tejido natural de la urdimbre, que puede servir como pozo de donde los magos y lo sobrenatural extraen fuerza. Pero tal fuerza solo es temporal, mientras que la corrupción no lo es. Solo soy un simple historiador, y mis juicios tienen pocas repercusiones. Si quieres encontrar tu propia respuesta a esa pregunta, habla con otros que le conocieron. Sus espíritus aún perduran aquí. Nuestros líderes también lo creyeron así. Diseñaron el ritual de purificación para poder debilitarlo. Las palabras se registraron sobre 5 estatuas, una de las cuales se encuentra aquí. La estatua se encuentra dentro del pétreo árbol de la comunión. Una mezcla arbórea y terrestre que simbolizó la unión de los enanos y los elfos de Illefarm. Para abrir el árbol se necesita una unidad similar. 3 elfos y 3 enanos de Illefarm en posiciones equidistantes alrededor del tronco. Sin esos 6, el árbol seguirá cerrado para ti. Hay espíritus de Illefarm que habitan aquí. Elfos y enanos que estaban ligados íntimamente al guardián y al hombre que fue en vida. Su recuerdo pesa como una losa en sus almas. Si reúnes a esos espíritus, el árbol se abrirá para revelar lo que su interior protege. No, no soy como ellos. Ellos están vinculados a este lugar contra su voluntad. Pero yo he elegido proteger estos pergaminos. No es tan fácil. Igual que el guardián cayó en la sombra, cayeron también aquellos que estaban vinculados a él. Su tormento ha generado una legión de inmundos muertos vivientes, manifestaciones de su dolor y su pena. Destruye a esos muertos vivientes y creo que sus espíritus reaparecerán, al menos por un tiempo. Sí, pero hay más. Y me temo que eso es culpa mía.
Si quieres traer espíritus al árbol de la comunión, deberás deshacer las protecciones mágicas que hay en los muros de estas ruinas, las luces fantasmales que mantienen alejadas a los espíritus. Son protecciones diseñadas para cobijar y atrapar a los espíritus de estas ruinas, para que no puedan diseminar su impureza fuera de este lugar. A tus ojos, las luces fantasmales brillan como luz azulada, pero para los espíritus de mi gente brillan como el sol, una luz abrasadora a la que no se pueden aproximar. Mientras ardan los espíritus, no pueden llegar al árbol. Basta con el toque de los vivos. Cuando las toca alguien con vida, se apagan y, una vez extinguidas, los espíritus pueden pasar. Mi saber es tuyo. A veces me pregunto si mis recuerdos de Illefar son un sueño. Pero estos libros concentran mis pensamientos y me recuerdan la verdad de lo que una vez fue. Conozco el nombre de las tierras que ahora nos rodean, pero una vez, hace tiempo, fue un imperio unificado. Tierras que daban la bienvenida a humanos y a enanos dentro de sus fronteras. Juntos, esos pueblos consiguieron una fuerza que rara vez se vio en aquellos tiempos. Pero todos los imperios tienen su comienzo y también ha de llegar su final. Quizás nos equivocamos al intentar evitar dicho final. Pero es difícil esperar la muerte de lo que amamos sin luchar para protegerlo. Teníamos enemigos, como todos los imperios. Las tribus orcas del norte asolaban nuestras fronteras. Pero los mayores enemigos eran los humanos de Netheril, que cogieron la magia que compartíamos con ellos y construyeron un imperio propio. Pero su imperio creció, rápido y salvaje. Las gentes de Illefar habíamos crecido lentamente y con cuidado, como un jardín. Pero los humanos de Netheril no tenían paciencia para tales cosas. Una vez hubieron probado el poder, ansiaban más. Pero su imperio creció, rápido y salvaje. Las gentes de Illefar habíamos crecido lentamente y con cuidado, como un jardín. Pero los humanos de Netheril no tenían paciencia para tales cosas. Una vez hubieron probado el poder, ansiaban más. No vimos ningún mal en compartir nuestro saber. Habíamos asumido que lo utilizarían tal como nosotros, con cuidado y responsabilidad. Los netherinos eran como niños. Usaban la tierra y los cielos como si fueran juguetes diseñados para su entretenimiento personal. El arte no está para esas cosas, y terribles fueron las consecuencias derivadas del abuso de dicho poder. Pero la caída de nuestro imperio no se debió directamente a ellos. La oscuridad que se cernió sobre nosotros tenía un origen distinto. Sí, cuando accedió a la urdimbre sombría, nuestro imperio se desmoronó. Los árboles se marchitaron y sus vidas fueron drenadas para alimentar la suya. Nuestra gente simplemente languideció. Los enanos dejaron sus herramientas ateridos y sus forjas se enfriaron. Los elfos se tumbaron en sus bosques, inmóviles durante semanas, mientras que cosas salvajes crecieron y los asfixiaron. Unos pocos conseguimos llegar a los límites exteriores de Illeform, donde la sombra del guardián aún era débil. Allí conjuramos contra él. Compréndelo. Era una encarnación de la urdimbre con un propósito singular. Tal propósito era preservar Illefar y destruir a sus enemigos si estos atacaban. Se diseñó un ritual para crearlo. Servía para aniquilar al hombre que fue, dejando solo su resolución para defender nuestro país. Ese fue su sacrificio. Si algo quedó del hombre que conocí, es algo que no puedo decir. En aquel momento no lo supimos. Incluso ahora solo disponemos de migajas de verdad, proporcionadas por desafortunados visitantes durante los primeros años de mi muerte viviente. Según he sabido,
La culpa fue de un mago netherino, Karsus, que intentó hacerse con el control de la Udimbre para convertirse en el dios de la magia. Esa fue su locura y, por supuesto, fracasó. Pero al fracasar, asesinó a la diosa de la magia, que renació momentos más tarde. Sin embargo, durante ese instante, toda la magia falló. Fue el final de las ciudades flotantes de Netherith. Y debería haber sido también el de nuestro guardián. Sí, y al hacerlo, condenó aquello a lo que quería proteger. Compréndelo. Era una encarnación de la Urdimbre con un propósito singular. Tal propósito era preservar Hillefor y destruir a sus enemigos si estos atacaban. No. Un constructo es inflexible. Necesitábamos un guardián con un propósito puro, pero capaz de razonar, adaptarse y cambiar. Desgraciadamente, la flexibilidad del guardián se convirtió en nuestra perdición. Un simple constructo potenciado por la Urdimbre hubiera muerto cuando ésta se interrumpió. Pero él fue lo bastante listo como para encontrar una nueva fuente de vida y accedió a la Urdimbre sombría, que lo corrompió. 3 veces intentamos acabar con él y solo lo conseguimos parcialmente con nuestro tercer intento. Primero acudimos a las Hermanas de Seda, 6 espadas sortílegas de tremendo poder. Hasta los netherinos las temían, así que pensamos que debían prevalecer contra el guardián. Su destino fue terrible para ser descrito con palabras, baste con decir que fracasaron. Después, el sacerdote Annaeus diseñó el ritual de purificación que debía debilitar al guardián. Una gran hueste de magos y sacerdotes se reunió para enfrentarse a él. Yo no era más que un poder menor entre ellos, pero recuerdo bien aquellas últimas horas. Pronunciamos el ritual y funcionó tal como Annaeus esperaba. No, no estábamos completamente unidos en nuestros designios. Desgraciadamente, aquella victoria no está registrada en estos pergaminos. Yo no la presencié, pero creo que al menos uno de aquellos testigos sigue caminando por estos salones. Puedes preguntarle si consigues aliviar su tormento durante un rato.